Gracias, Juan. Pues vamos a hablar de estos ejércitos mercenarios que se quisieron montar en la protesta feminista. Son grupos de derecha, ejércitos digitales, afines a Calderón, y que intentaron colocar un tema electoral diciendo nos vemos en las urnas, cuando ninguno de los grupos convocantes a la marcha había planteado algo así, ¿no? Es decir, no había planteado un tema electoral, había planteado demandas. Lo que me preocupa, y es una de las capturas que traigo acá, es que en medio de la marcha desplegaron una manta enorme de color violeta que decía nos vemos en las urnas y ningún grupo la está reivindicando. Entonces, ¿quién la plantó ahí? Y al mismo tiempo que la plantan, ahí la vemos en el centro del Zócalo, que dice Chole, ningún agresor al poder, nos vemos en las urnas. Al mismo tiempo se estaba convirtiendo en trending topic. Quizás no he preguntado bien, pero y quizás algún grupo sí lo reivindicó, pero hasta ahorita nadie lo ha reivindicado. Entonces esto fue una operación para mí de la derecha mexicana, intentando pues ocupar esta protesta social para posicionar un trending topic y un tema electoral, ¿no? Convirtiendo esa protesta en algo contra López Obrador, electoralmente hablando, ¿no? En un oportunismo pues muy de ellos y muy que hemos visto y poniendo palabras que no corresponden en demandas, en este caso, y en manifestaciones que traían otro tema totalmente distinto. Alberto, ¿qué estamos viendo en pantalla? ¿Sí se dispersó? Son todas las cuentas en naranja, son las cuentas bots que hicieron este trending topic, nos vemos en las urnas, que son la mayoría, son casi 500 de 900 cuentas las que estamos viendo en pantalla. Entonces, no, son 974 en total, perdón, 78, y casi 500 naranjas son bots. Entonces, no hubo gente real apoyando esa tendencia. Entonces, no hubo gente real apoyando esa tendencia. Es gente que está usando 3 o 4 cuentas, hasta 10, usando rápidamente el hashtag. Así lo han hecho siempre, desde Calderón, hace como 10 y tantos años. O sea, una tendencia que completa funciona a partir de bots. Sí, pero con el componente de que pusieron esta manta en el Zócalo. Entonces ya estamos hablando. Un elemento real. Ya salió de redes. Exactamente. Y hay que recordarle a la gente que así comenzó en Brasil. En Brasil, con las protestas contra Lula da Silva, empezaron a hacer cosas físicas que tienen repercusión en la vida digital.